2023, agosto 25, viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Podrá esto ser un mandato? ¿Cómo puede darse el amor si alguien nos lo manda y no sale espontáneamente de nosotros? Bueno, porque el hecho de que sea un mandato no le quita espontaneidad, que al final es la parte en la que nosotros, libremente y sin condiciones, tomamos la decisión de amar. Y quiero enfatizar esta palabra que aparece aquí en mi reflexión, la palabra decisión. Cuando hablamos de libertad, no estamos ante un concepto tan simple como un sí y un no. Hay más al respecto. No estamos ante la idea en la que una persona hace lo que quiere sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. No, la libertad no es eso. La libertad se da en varios niveles. Una cosa es un capricho de la emoción, un deseo, una corazonada, una decisión tomada con prisas o una decisión. Y más aún, una convicción, que es una suma de decisiones que van dejando huella en lo que somos, positiva o negativamente. Una manifestación completa y sobre todo profunda y consciente que va generando en nosotros consecuencias positivas, porque al final es lo que deseamos que suceda. Lo que nos hace libres es lo que nos hace ser. No solo nosotros mismos, sino ser en plenitud. Por eso es que el amor a Dios es un acto libre, aunque sea mandado. Porque el mandato hace que se tome la decisión y no le quite espontaneidad, porque el que sea mandato no significa que sea obligado. Sigue siendo un acto tuyo, apoyado y fortalecido por la fuerza del mandato, pero construido y consolidado con la fuerza de la decisión de seguir por ese camino. Siempre el amor tendrá dificultad y exigencia. Se necesitará entonces una constante decisión y una constante estabilidad en esa decisión. Humanamente esto es muy difícil, pero la fuerza de Dios, definitivamente plena y estable, esa es la fuerza del mandato.